Este sábado, la Liga de Básquetbol Mixto sobre silla de ruedas llegará al final de su temporada regular, después de que el sábado pasado se jugara la jornada 11 en las canchas del DIF Municipal, con encuentros como el de Vengadores y los Indestructibles, el cual ganaran los primeros 44 puntos a 11. Poco más tarde, los Celtics vencieron 31 a 17 al equipo sin nombre, quienes, por cierto, con la derrota, quedaron eliminados para la ronda de semifinales. En el último encuentro de la penúltima jornada, los Lobos cayeron sorpresivamente con los Galgos 30 a 21 para apretar de tremenda forma la tabla de posiciones, la cual la comandan los Vengadores, pero solo por diferencia de puntos, ya que tanto Lobos e Indestructibles cuentan con el mismo récord que Vengadores, 6 ganados y 4 derrotas. Por otro lado, Celtics y Galgos cuentan con récord parejo de 5 y 5, y sin nombre ya eliminados, con 3 ganados y 7 perdidos. Con estos números, los duelos para la última fecha toman más relevancia, ya que a las 17 horas arrancan con el duelo por el primer puesto entre Lobos y Vengadores. A las 6 de la tarde, Celtics y Galgos se juegan el pase a las semifinales, ya que uno de los dos quedará eliminado. Mientras que a las 19 horas, Indestructibles tiene la posibilidad de treparse al segundo puesto cuando enfrente a Sin Nombre, equipo que solo buscará ponerle un traspié a su rival. Por cierto, las semifinales se jugarán el 12 de marzo y la final el próximo 19 de marzo en las canchas del DIF Municipal, aún con horario por definir. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.